llegó mi primer pedido, ven ahí el fainá. Bastante buen grosor, aunque tiene algo raro ahí, como si lo hubieran cortado. Y bueno, una de mozzarella. Vamos a ver, altura de masa bien. No voy a juzgar ahora si está recalentado o no, pero se puede ver la quesositud como cuelga ahí. Eso es bastante atractivo, el tronquito ya lo había visto en el mostrador, bastante grueso. Ahora vamos a ver más detalles. Vamos a ver qué tal el piso de esta masa. Bien, una buena pizza al molde con buen piso. Bueno, la primera impresión es buena. Ahora la pruebo y les digo qué me parece. Vamos a probar entonces este bocado suculento. Muy rica, muy rica. Siente bien todos los gustos. El orégano también. La masa está bien hecha, refresquita. Mozzarella de buena calidad. Y así que bien. Podría decir que no le hicieron recién esta pizza, pero está hecha en el día, eso sí. No es un recalentado grosero. Está buena. La primera impresión es positiva. Y así que ahora vamos a probar el faina. Acá estuve viendo la carta y bueno, tienen muchos platos aparte de las pizzas. Y lo que veo de la gente comiendo acá, que la mayoría no la veo comiendo pizza. Solo en una mesa de al lado, veo. Pero muy buena pinta las pizzas de acá. Yo lo había visto en las fotos de las reseñas. Así que bueno, tengo cierta expectativa. Y bueno, no me quiero adelantar a nada. Y acá tenemos el práctico sistema de llamador al mozo. Se puede llamar, se puede pedir la cuenta o se puede borrar para que no hacerlo venir en vano si uno tocó sin querer. Así que bueno, esto suma, si es que funciona, todavía no lo probé. Vamos a probar el fainá entonces, que ahí lo mezclé con un poco de queso. Está bien, está bien, está muy bien hecho, lo pedí calentito y vino calentito. Así que está ahí peleando por los primeros puestos. Me parece que no llega al primer puesto, pero está bien hecho, buen grosor, así que está rico, sí. Me gusta, lo volvería a pedir si vuelvo acá. Ahí vemos más detalles de la masa, ¿eh? Se puede ver que está muy bien, la cocción es buena. Creo que los alvéolos están ahí, parece que son visibles. Y bueno, opinen ustedes, déjenme abajo. Obviamente, si les está gustando todo esto hasta ahora, por favor no se olviden, den like, este es el momento. Y como siempre yo destaco los lugares que tienen servilletas de las buenas, de las que limpian, ¿sí? Así que lindo detalle. Para continuar, acá ven una empanada frita de carne cortada a cuchillo. Me pedí también una fugaza con queso. Esta no es rellena, tienen la opción de pedir la rellena, que también tiene provolone, esta no. Bueno, vean, la quesositud desbordante, está de más decirlo, ¿no? Y además una porción de napolitano. Todo tiene buena pinta, todo está bien humeante. Ahora vamos a ver más detalles. Les sigo mostrando qué onda esta maravilla. El piso ahí de la fugaza con queso. Vamos a ver ahora la de napolitana, a ver qué tal en el piso. Qué onda si lo vemos. A ver, señor camarógrafo. Sí, muy bien, todo tiene buena pinta acá, así que ya está. El aroma no se imaginan, así que no voy a esperar a que esto se me enfríe. Ahora les vamos a hacer la catación. Y por supuesto, si todo esto te está gustando, de vuelta te digo, dale like. Esto, si no le das like a esto, dale. ¿Te gusta comer bien o no? Dale like. Arrancamos con la fugaza con queso, a ver qué onda. Es riquísima, riquísima. Hasta ahora lo mejor que vengo probando. La cebolla bien, no tiene excesiva cantidad de cebolla. La cantidad de queso, sí, la desbordante como corresponde. Y así que bueno, hasta ahora va ganando esta fugaza con queso en lo que va de esta jornada. En la masa, en ese sentido, en todas las pizzas, bueno, la hacen igual, el pepeo que le... tengo una sensación como que le ponen algo de harina integral, capaz que estoy equivocado, pero esa es la sensación que me da, como una pizca de harina integral tiene. Ahora sigo con la napolitana, a ver qué onda. Probamos entonces esta napolitana. Está muy rica,
no tiene nada así de especial en cuanto a la diferencia con la de mozzarella, o sea, es lo mismo solo que con tomate. No, esta no, particular no es que le agregan muchas cosas más, es solo eso, como la de mozzarella pero con tomate. Igual está muy rica, ¿eh? Y vean el detalle entonces de lo que es este, el tronquito, ¿no? El borde de la masa, en este caso es de la pizza de la fugaza con queso, pero esto aplica a todas las demás. Esta está más gruesa particularmente, pero quiero decir que es un borde muy rico para comer, es bien blandito, es como si fuera un pancito así rico para acompañar las comidas, es ese tipo de pan, digamos, está muy bien hecha la masa en ese sentido. Vean el relleno entonces de lo que es la empanada de carne cortada a cuchillo, sí, empanada frita, como ven la masa se ve bastante bien hecha. Y bueno, el relleno, ¿qué me dicen, eh? Veo que tiene de todo ahí, tiene, además de la carne hay morrón, veo algo de albahaca me parece, no sé, y capaz que estoy confundido, es perejil, vamos a ver, tiene cebolla también, muy tentador esto, ahora lo pruebo y les digo qué onda. Entonces la empanadita está espectacular, ¿eh? Está riquísima, se siente el gusto de todos los ingredientes que tiene, siente el comino, un poco de pimienta, no sé, tiene un gusto delicioso realmente, está hasta ahí cierto gusto así con un dulzor, no sé qué, pero muy rico, ¿eh? Todo lo que tiene esta empanada, todos los ingredientes bien hechos. La masa también, la fritura está bien hecha, así que si vienen acá, definitivamente recomendado también la empanada frita de carne, es un lujo, ¿eh? Realmente de las mejores empanadas que comí de carne, así nomás se lo digo, no exagero. Y vean más detalles todavía lo que es el relleno este, esta carne que no sé si es lomo o qué es, pero es una manteca, ¿eh? Se deshace esta carne en la boca, no la tenés ni que masticar, esto es un delirio. Bueno, acá tienen todo el detalle, ustedes sacan sus conclusiones, yo hago la conversión, no se olviden de dar like por favor. Y bueno, mi primera conclusión al ver esto es, estuve recientemente en Nápoles, fue el anterior capítulo, también sobre Avenida Corrientes, habrán visto que fue todo bastante más caro que esto y acá es un salón más cómodo, la comida mejor, así que bueno, sacan ustedes sus propias conclusiones de dónde conviene ir a comer, si están por la zona más o menos. Acabo de almorzar entonces ahí, en la pizzería San Miguel, que como habrán visto al comienzo, está en Corrientes y Gascón, en esa esquina. Como habrán visto, es una muy buena pizzería. Está apenas dos cuadras de la pizzería Pim Pum, que ya les mostré en esta serie. Y qué decirles, bueno, me encantó todo lo que probé ahí, todo lo que les mostré, sobre todo la empanada, esa empanada es un lujo, la carne que tiene adentro, ¿no? todo, la masa, esa empanada es una empanada redonda. Así que, si están acá por la zona, quieren comer bien en una buena pizzería de Almagro, no vayan a Pim Pum, vayan a San Miguel, ahí. Así que, gente, si les gustó este video, como ya saben, buen like. En fin, lo que más destaco entonces de lo que fue este almuerzo es, por sobre todas las cosas, esa empanada, buenísimo. Y la fugaza con queso también, muy buena, no la pondría entre las mejores de la ciudad. De hecho esta no era, capaz que sí está entre las mejores de la ciudad, lo que es la fugaza rellena de ellos. Pero esta no lo sé. Pero esta no, esta es muy buena, es excelente. No por nada la puse en el segundo lugar acá de lo mejor que probé después de la empanada. Pero nada más que eso, muy buena, pero tampoco de las mejores de la ciudad. Si les gustó todo esto, les gustó todo lo que les mostré, les gustó esta pizzería que está buenísima, está en un salón, como vieron, hermoso, amplio, cómodo, bien cuidado. Bueno, si les gustó todo esto, un buen like, pulgar para arriba, gente, no les cuesta nada. Y a mí me suma muchísimo. Muchas gracias, gente, por sus comentarios. Los espero ahí abajo. Gracias por todo. Sigan disfrutando de las buenas pizzerías de la Avenida Corrientes y de todo Buenos Aires. Ahí San Miguel de fondo. Qué tul, ¿eh? Lujo.